Kelly Gaderly. Tiene estudios de posgrado en la Universidad de la Guerra Nacional en Washington, con amplia tradición en los servicios de inteligencia. Oficial de la CIA e hija de un agente de esa misma agencia de espionaje. Zambia, Etiopía, Kirguistán, Botsuana, Cuba y Moldavia forman parte de su amplio expediente. Trabajó como directora de gabinete de la Oficina de Irak del Departamento de Estado hasta que fue asignada a Venezuela. Mi primer contacto con Kelly Gaderly, Kelly en los primeros momentos estuvo dirigido ahí a hacer una influencia marcada sobre la familia, a atraer a esa gente, a mis hijos, hacia ese mundo donde impera una moral muy diferente que la que nosotros defendemos. El acercamiento de la CIA a las personas que son de su interés a través de los oficiales asentados en la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana es un proceso gradual, acompañado de la observación y estudio de estos individuos. En sus contactos, la CIA trata de disminuir la tensión en sus objetivos de trabajo, de influir sobre sus intereses, valores, manera de pensar. También trata de desmontar la imagen de Estados Unidos como enemigo y de disminuir la percepción de riesgo o daño que pudiera implicar las acciones que están proponiendo realizar a esas personas. Como es de suponer, los funcionarios que participan en estas actividades no se presentan como oficiales de la CIA. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta relación llega a revelarse. Nosotros hemos detectado y le hemos hecho seguimiento durante varios meses a un grupo de funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Caracas, en Venezuela. Estos funcionarios se dedican a reunirse con la extrema derecha venezolana, a financiarlos y alentarlos a acciones para sabotear el sistema eléctrico, para sabotear la economía venezolana. Tengo pruebas aquí en mi mano. Esas reuniones sí se sostuvieron. Claro que sí. Esas reuniones con lo que es la sociedad civil, puede ser un grupo Súmate, puede ser un grupo de mujeres. Si no estamos nosotros hablando con esas personas, no estamos haciendo nuestro trabajo. Yo debí haber ido antes, el Departamento de Estado, yo debí haber, ¿sabes? Hemos debido hacer otras cosas. Uno se tiene que sentar con los actores clave, llevando la información clave, que se tiene que yo vaya y me reúne con el Departamento de Estado, con los senadores, o con personas que puedan tener capacidad de influencia y posicionar una línea radical, como me califican, confrontaciones. No dialogante, no electoral. Tenemos reunidos con el gobernador de Miranda, el señor Enrique Capriles, ya hace unos meses. Mira, vamos para allá, a mí me interesa esto, a ti te interesa, y vamos a reunirnos sin mucha drama. Ay, me va a perdonar, pero esos temas de inteligencia, de seguridad, los mantenemos muy, muy privados. En un documento confidencial fechado el 11 de septiembre de 2011, firmado por Gaderly y filtrado por WikiLeaks, reveló el contacto directo que mantiene el derrotado candidato presidencial Enrique Capriles con la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Capriles dijo que aprecia la asistencia que se le ha entregado y recibió bien la información de que para febrero de 2012, su apoyo para todos los candidatos opositores con los que la USAID ha trabajado anteriormente está más que garantizado.